Contraté en la línea telefónica al director corporativo de infraestructura del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, ingeniero Raúl González Apaulaza. Qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Buenos días, Dionei, para servirte. A ver, estuvimos difundiendo a lo largo de esta semana que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció 21 paquetes de licitaciones para el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De entrada, cuando veíamos 21 paquetes de licitaciones, es algo que no estamos acostumbrados a escuchar. Casi siempre eran por partes, número uno, y número dos, no tan grandes, no 21 paquetes. ¿Por qué este cambio? ¿A qué se debe y en qué beneficia? Bien, recuerden que este aeropuerto es un, en la industria de la construcción es algo inédito. Nunca había habido un proyecto de esta magnitud, es el proyecto más grande de la historia de México. Y bueno, decidir, por ejemplo, que un consorcio construyera todo el aeropuerto era una alternativa, bueno, juntar un grupo de empresas y construir todo el aeropuerto. Empezamos a consultar con otros aeropuertos que se han construido en los últimos años o que están en construcción, como es el aeropuerto de Abu Dhabi, que inclusive lo visitamos. Y vimos que era lo más conveniente. También consultamos con la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, vimos las experiencias locales, y se decidió que lo más adecuado era subdividir el proyecto. Por dos razones. Una, para aprovechar las potencialidades de las diversas empresas que se dedican a la construcción. Ajá. Dos, dar oportunidad a un mayor número de empresas, básicamente mexicanas, a participar en el proceso. Y tres, buscar una secuencia técnica muy, muy, muy adecuada en la construcción que nos permitiera acabar a tiempo la ruta crítica que tenemos definida. Esto es, que el aeropuerto inicie sus operaciones el 20 de octubre del año 2020. Ahora, si se hace esta división, ¿con qué iniciarían? Entiendo que tendría que ser primero una preliminar, y con las obras preliminares, después bueno, la principal. ¿En qué consiste cada una? Bueno, hemos iniciado ya la construcción del aeropuerto. Uh-huh. En estos momentos estamos construyendo, aunado a que hicimos una limpieza del terreno, y esto hubo un trabajo muy delicado, que era extraer cerca de 600 tubos, ademes, que eran antiguos pozos de la empresa Tosa Texcoco, que estaban esparcidos en todo el terreno. Eso lo estamos por concluir. Iniciamos la construcción de la barda, que no es cualquier cosa, es una barda de 31 kilómetros, pero que reúne los requisitos que la normatividad en la cuestión aeroportuaria demanda. Es una barda que va a ser a base de reja, con sistemas de seguridad de avanzada tecnología, con un camino perimetral que nos dará vialidad a todo el aeropuerto durante la construcción, o al proyecto del aeropuerto durante la construcción. Estamos en este momento licitando un drenaje para la construcción, igualmente un campamento. Requerimos un lugar donde estén los ingenieros, los contratistas, estén los residentes, los supervisores, etcétera. Recordando que esta obra es una obra para muchos años, si bien la primera etapa concluiría el 20 de octubre del 2020, ahí no concluye, son varias etapas que podríamos llegar hasta el 2050, 2060. La siguiente etapa, que ya es prácticamente la construcción del aeropuerto, inician en este mismo año, en el mes de octubre. Vamos a licitar, perdón, en el mes de septiembre de este año vamos a licitar la nivelación del terreno. Una vez definido el tipo de cimentación, iniciamos la nivelación del terreno, o sea que el terreno sea uniforme para la construcción. Después, en noviembre, continuaríamos con una licitación muy importante, que es el drenaje fluvial y sanitario. Luego iniciaríamos la cimentación y de ahí nos iríamos con todas las obras hasta el 2018. La obra más importante, evidentemente, va a ser la terminal. Ahora, dígame algo, ingeniero. Las licitaciones en México pues, han tenido algunas muy un final muy poco feliz, al contrario, lleno de escándalos, que si empresas consentidas, que en términos generales, que si no fueron lo suficientemente limpias, etcétera. Aquí 21 paquetes de licitaciones. ¿Cómo se va a garantizar la transparencia, que no acaben en escándalos, que sean perfectamente transparentes? Bueno, primero, y esto es fundamental, tener unas bases de licitación muy claras. El tema de evaluación que se haga lo conozcan perfectamente todos los actores, que se difunda adecuadamente todas las convocatorias y en lo posible que participe el mayor número
de empresas constructoras, ya sea en alianzas, alianzas internacionales o alianzas con empresas extranjeras. Lo segundo es, pues, que cuidar todo el proceso, tener siempre observadores, observadores sociales, pero también los que corresponde a la legislación, como es el auditor general de la Federación, o la propia Secretaría de la Función Pública, que nos envía observadores, o los testigos sociales que representan a la sociedad. También tenemos nuestra propia Contraloría Interna y la Contraloría de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es un proceso muy vigilado. También recordarás que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores crearon comisiones específicas para supervisar todo el desarrollo del proceso. Creo que como nunca un proyecto ha sido tan cuidadosamente observado, y eso nos garantiza que la transparencia del proceso. También se acordó, y así se ha dado a conocer, que tendremos una página electrónica que se estará actualizando permanentemente, y ahí se describirá todos los procesos, todos los concursantes, todos los resultados de las licitaciones. Esto será un proceso muy abierto, muy de cara a la sociedad. Ingeniero Raúl González Apaulaza, director corporativo de infraestructura del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Que tenga muy buenos días. Para servirte, Vianey. Buen día. Buenos días. Y recuerde que noticias siempre va a haber. Lo importante es cómo se informa. Hágalo por Excelsior Televisión. Noticias que dicen más.